Hola, soy Liz. Hola, soy Bash. Y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les tenemos los spoilers del capítulo 222 del manga de Jujutsu Kaisen. Y sí, estamos en un lugar diferente porque no pudimos grabar en nuestra casa, pero bueno, de igual manera tenemos los spoilers ya que se viene la batalla del siglo. Así es, hagan sus apuestas porque Sukuna contra Gojo está más cerca que nunca. Y literalmente, en el universo de Jujutsu Kaisen también están haciendo sus apuestas. Así que luego voy a dejar en la comunidad una encuesta sobre esto, porque la verdad me gustó mucho. Pero bueno, sin duda alguna, en este capítulo se presentan cosas bastante interesantes que ya estaremos platicando en este video, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y muy bien, comenzamos directamente con las cosas interesantes, ya que nos centramos primero que nada en Sukuna y Uraume. En primera instancia vemos cómo es que Uraume se disculpa con Sukuna, ya que le dice que lamentablemente no pudo obtener todos los dedos malditos de Sukuna. Y específicamente nos menciona que le falta un solo dedo, a lo que Sukuna le dice que no tiene que preocuparse, ya que él está seguro de dónde está este último dedo que falta y que claramente está en posesión de Satoru Gojo. Debido a que probablemente él debió de haberlo ocultado para hacer que Itadori se mantuviese con vida. Ya que recordemos que hasta que no se encontraran todos los 20 dedos, no podían matar a Itadori. Por lo que de cierta forma es por esa razón que Gojo escondió el último dedo. Aunque algo muy importante es que aún así Uraume se disculpa. Pero ante esto Sukuna le dice otra vez que no se preocupe, ya que él tiene una forma de sustituir este último dedo faltante. Debido a que dice que la momia budista lo puede reemplazar, refiriéndose al cuerpo anterior de Sukuna, es decir, al cuerpo que le regaló Kenjaku. ¡Ya valió madres! Y esto me parece muy interesante, ya que como tal podrían surgir bastantes otras posibilidades por medio de esto. Vi que incluso algunos comentaban el hecho de que tal vez esto podría servir para aumentar el poder de Sukuna, tal vez con el hecho de que incluso al consumir el otro dedo faltante podría llegar a aumentar el poder que tiene más de la cuenta al haberse comido también a la momia, entre algunas otras cosas. Aunque eso sí me parece bastante loco esta funcionalidad del cuerpo anterior de Sukuna, ya que yo creí que realmente podría llegar a tomar posesión de él en lugar de comérselo como tal. Aunque sin duda alguna es un detalle que me gustó, súper loco, pero me gustó. Y bueno, la verdad es que a mí también me encantó toda esta parte, ya que de primera instancia se nos confirma que actualmente Sukuna ya está al 100% con la técnica de las 10 sombras, por lo que sí, la batalla contra Gojo va a ser realmente difícil. Hasta capítulos anteriores todavía Sukuna tenía 15 dedos, pero en este momento podemos confirmar que ya tendría los 20 hipotéticamente, entonces la batalla será brutal. Y por otro lado, también creo que ese dedo faltante que tiene Gojo en su posesión, que no sabemos dónde lo tiene, será clave para el enfrentamiento contra Sukuna. Yo creo que es parte del plan de Gojo utilizar este dedo. Teníamos algunas ideas al respecto. Una de ellas ya lo habíamos hablado con Obara, el hecho de que ella tenga posesión del cuerpo de Sukuna original podría hacer que de alguna manera pudieran atacar específicamente a ese cuerpo sin dañar a Megumi, aunque esto es un poco extraño. Otra opción que sigue estando viable es que Itadori consuma ese dedo y de alguna manera logre atraer la esencia de Sukuna o algo por el estilo. Pero no estoy muy seguro, de hecho yo había tenido una teoría que al consumir ese dedo, tal vez de cierta manera, Itadori también tendría un Sukuna en su cuerpo y podría desafiarlo de igual manera como lo vimos en algún momento para hacer un contrato, y en esta ocasión obviamente Itadori podría masacrar a Sukuna ya que solo sería de un dedo. La verdad es que hay muchas posibilidades y creo que va a ser muy interesante lo que Gojo va a hacer con ese dedo faltante, creo que me llama mucho la atención. Pero bien, sin darnos más contexto acerca de esto, no terminamos de ver cómo es que Sukuna consume a su versión momia y saltamos de escena, ahora mostrándonos a Kenjaku, explicándonos que desde que inició el juego han pasado 19 días, por lo que Kenjaku le pregunta a Kogane acerca de cuántos jugadores han muerto debido a la tomografía computarizada. Y a ver, sé que suena algo enredado, yo en primera instancia no lo entendí del todo, pero creo que se refiere al hecho de que una de las reglas dentro del juego era que después de 19 días se iban a eliminar a aquellos jugadores que no hubieran acumulado puntos, es decir, que no hubieran matado a nadie de cierta manera. Por lo que sí, creo que más o menos a esto se refiere con esta especificación acerca de las muertes. Pero bien, ante esta pregunta, Kogane le responde a Kenjaku que han muerto 61 jugadores. La verdad es que es un número bastante grande. Y si es que lo que mencioné es verdad, F por todos esos jugadores.
Aunque yo creo que la mayoría podrían ser soldados. Sí, probablemente. Porque eso simplemente fueron carne de cañón. Pero bien, después de esta conversación vemos cómo es que Kenjaku sigue dando un monólogo acerca de la vida y de los sueños y bla, bla, bla. Bueno, está filosofando, ¿no? Pero bueno, es aquí donde saltamos otra vez de escenario, pasando ahora con Gojo, el cual lo vemos interactuar con Shoko y con Iyishi. Y bueno, pasa uno de los momentos que más estaba esperando y que me iba a doler, yo sabía que me iba a doler, ya que estos le mencionan y le revelan por fin a Gojo que Nanami ha muerto. La verdad es que este momento lo quería ver bastante porque, bueno, sabemos de la relación que Gojo tenía con Nanami y creí que iba a ser uno de los momentos más sads, pero de cierta forma, pues, Gojo se lo toma bastante bien. Bueno, o sea, vive en un mundo apocalíptico casi, así que era de esperar. Pero una cosa que menciona Gojo al enterarse de la muerte de Nanami es que él pensó que Nanami era de las personas que sobreviviría en cualquier ocasión. Por lo que la verdad es que eso me dolió, chicos. O sea, ya estaba superando la muerte de Nanami y vienen y me dicen esto. ¡Ah, no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Otra vez. Aquí vamos otra vez. Pero bueno, claramente al ver la reacción de Gojo, Iyishi se disculpa con Gojo, aunque este le dice que no tiene por qué disculparse ya que todavía queda trabajo por hacer. Claramente no se pueden detener para estar tristes, así que tienen que seguir trabajando. Y es ahí en donde Shoko interviene diciéndole a Gojo que tiene algo que platicar con él acerca de Nanami. Pero lamentablemente no vamos a saber qué es ya que volvemos a cambiar de escenario. Aunque me parece muy interesante que tenga algo que decir con respecto a Nanami, es decir, de alguna forma todavía él alcanzó a hacer algo importante para que tengan que hablar sobre él. O sea, oh, tengo miedo. No, de hecho, va a estar muy interesante, sí, ¿no? Sí. Que Nanami haya dejado su última voluntad, alguna clave, no sé, o tal vez le escondió el dedo a final de cuentas. Ah, claro, eso sería bastante interesante. No sé, yo también, me llama mucho la atención eso de Nanami, y creo que vamos a tener un bonito momento de él dándole algo importante a Gojo, o al menos eso espero. O sea, digamos que incluso después de que murió técnicamente, él siguió ayudándolos, es bellísimo. Es bellísimo, chicos. Pero bien, ahora sí llegamos a uno de los momentos que más me gustó del episodio y que creo que todos van a estar de acuerdo conmigo, ya que vemos a Mei Mei, quien al parecer está revisando internet y se da cuenta de que hay personas apostando directamente para la batalla de Sukuna versus Gojo. Por lo que sí, este es el momento en que les digo que dejen en comentarios a quién apoyan. O sea, ¿son Team Sukuna o Team Gojo? Yo soy Team Gojo hasta el final, no me importa. Yo sé que tal vez no suceda así, pero no me importa. A ver, mi problema es que si tuviera que apostar dinero... Ah, bueno, eso es no verdad. Sé qué tanto la lógica impera que Gojo vaya a ganar ese combate, porque creo que Itadori se las debe, no sé, yo creo que Itadori puede entrar y Itadori es el prota, entonces puede ser que Gojo se lo deje al 10% y ya llega Itadori. O sea, vas a decir como, mi fe está con Gojo, pero mi dinero está con Sukuna. Exacto. Es decir, yo también te apoyo, Gojo, y todo. No sé, la verdad es que quisiera decir que Gojo, pero no estoy seguro. Pero algo que la verdad es que me encanta de este momento es que Mei Mei está súper encantada debido a que descubre que incluso si ella no apuesta directamente, con el solo hecho de vender boletos para esta pelea, puede incluso llegar a ganar 50 millones de yenes, o sea... Me encanta la mentalidad de Mei Mei, ella está stonks, o sea, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Esa es la mentalidad de Mei Mei y la verdad es que me encantó. La o sea, de tiburón. Exacto, ella es stonks. Pero bueno, siguiendo con estos diferentes escenarios, ahora pasamos un poco con Itadori, el cual al parecer está practicando, aunque es un entrenamiento ligero o calentamiento, lo menciona, ya que en este punto vemos que está peleando con Kusakabe o algo así, porque la verdad es que este se ve completamente destruido ante Itadori. Obviamente en fuerza física creo que Itadori supera a la gran mayoría. Entonces, en este punto se deja ver. Y también el hecho de que Kusakabe se encuentre aquí nos muestra que prácticamente todos los hechiceros que podríamos conocer se van a encontrar en este lugar o están reunidos aquí. Entonces, claramente todavía quedan algunos por revelar, pero cada vez vamos viendo más personajes y eso también está genial. Que Jeje no se olvida de nadie, al parecer.
Aunque lo que sí me pregunto es contra quién se van a enfrentar a final de cuentas. Tal vez sean contra maldiciones random, no estoy muy seguro. Pero bueno, continuando con los cambios de escenario, ahora pasamos con Yuta hablando con Inumaki. Así es, me encanta que estos dos una vez más vuelvan a tener interacción, ya que no la veíamos desde el volumen cero prácticamente. Exactamente. Entonces, vemos que la plática entre estos dos se refiere a que Yuta le menciona a Inumaki que a pesar de que sabemos que perdió su brazo por culpa de Sukuna y técnicamente por culpa de Itadori, este no se lo dijo a Itadori para que no se sienta culpable. Ya de por sí se siente culpable porque mató muchas personas. Simplemente sería echarle sal a la herida que decirle que Inumaki perdió su brazo por culpa de él. Entonces, creo que esto está bien e incluso Inumaki está feliz porque no se lo haya dicho. O sea, tampoco él quiere echarle esta carga a Itadori. La verdad es que me encanta. Es que estos dos son... ¡Hola! ¡Te amo! Los amo. Sí. Pero bueno, después de toda esta presentación, ahora sí, de repente, Jeje dice, no perdamos más el tiempo y vamos, 24 de diciembre, así es, el día de la verdad finalmente ha llegado. La verdad es que esperaba ver todo este capítulo de entrenamiento o de ver qué es lo que iban a hacer, pero parece que el plan de Jeje más que nada va a ser presentarnos los combates, tal vez algún power-up intermedio y después decir, ah, esto lo obtuvo, así el clásico. Regresamos a ver el flashback de qué pasó y por qué este personaje tiene este nuevo poder o controló su poder. Entonces creo que ese es el plan de Jeje y la verdad es que me gusta. Así no perdemos tiempo en el entrenamiento y pasamos directo a la acción. Exacto. Bien ahí. Pero bueno, justamente comenzamos el 24 de diciembre mostrándonos a Kenjaku reunido con Sukuna y Uraume, los cuales hablan acerca de la estrategia que van a llevar a cabo. Y bueno, a final de cuentas parece que, como todos habíamos predicho anteriormente, el plan es un Sukuna contra Gojo, ya que son los más poderosos. Y después Kenjaku pues va a andar limpiando el terreno con los demás peleadores o hechiceros, que la verdad para él no son la gran cosa al parecer. Entonces este es el plan básicamente. Uraume le reclama un poco, pero Kenjaku dice una de las frases más inteligentes que le he escuchado decir, y la verdad es que es por eso que es el besto villano. Y es que menciona que si se aleja de Sukuna o si él va a querer enfrentar a Gojo, pues básicamente lo va a matar. Aquí se nos confirma algo que ya sabíamos, pero que algunos dudaban, y es que Gojo está muy por arriba de Kenjaku y esta batalla no es pareja. O sea, sería una injusticia poner a Kenjaku contra Gojo. Sí. Sobre todo porque Kenjaku no tuvo ningún power up. O sea, recordemos que Yuki casi se lo carga. O sea, a pesar de que él ganó y se salió sonriendo al final, casi se muere contra Yuki. Y tuvo muchas complicaciones, exacto, ¿no? Contra Satoru, Satoru lo va a reventar, estamos de acuerdo. El único que está al nivel de Gojo claramente es Sukuna, que ya está al 100%, que tiene la técnica de 10 sombras. Entonces ese es el versus que es parejo y básicamente creo que esta es la batalla central del final de Jujutsu Kaisen, porque las demás no se les da tanta importancia. De hecho, el propio Kenjaku explica todo esto, es decir, la batalla se va a definir en ese versus, ya que una vez que caiga Sukuna o que caiga Gojo, pues la balanza se va a balancear hacia un lado u otro. Entonces declaramos que el verdadero prota es Gojo. Pues básicamente, el problema es que no sé si gana. Ah, bueno, claro. Vamos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero aún así debilitado si lo deja, eso espero. Ah, sí. Y bueno, regresando con la situación, creo que se confirma, no está tan claro, pero parece ser que el versus que va a ser contra Kenjaku, un versus que de hecho yo ya había mencionado por ahí en otros videos, parece ser que Yuta, liderando el equipo, Hakari y Maki, esos tres van a ser la base central que enfrentará a Kenjaku, y él también sabe que son los que están más o menos a su nivel, así que el versus está bastante parejo. Y bueno, creo que los demás van a tener, no sé, tal vez Kenjaku produzca maldiciones, no sé si Sukuna vaya a dejar a sus Shikigamis pelear externamente o todos se unan contra Gojo. Igualmente está Uraume, ¿no? Por ahí. También está Uraume, pero creo que eso se va a ir con Sukuna para cuidarlo. O sea, para morir, básicamente. No, pues yo creo que con Gojo también van a ir otros, y creo que ahí va a entrar Uraume en ese versus. Okay. De hecho, ahorita vamos a ver más adelante quién va con Gojo y probablemente ellos también vayan a ese combate. Entonces ahí va a entrar Uraume a defenderlo. Y Kenjaku, pues más que nada, yo creo que va a sacar ya provecho de toda la maldición o toda la energía maldita que acumuló. Creo que aquí podríamos ver ya el provecho de todo esto y múltiples maldiciones creadas, tal vez Majito de regreso. Vamos a ver, yo creo que se va a formar un ejército de criaturas a partir de Kenjaku y de lo que ha reunido en los Juegos del Sacrificio, a pesar de que todavía no haga la asimilación, porque lo necesitan. O sea, es un ejército contra dos o tres, y ya dijimos que Sukuna y Gojo pues van a estar en su esquina peleando, claro, y los demás de ahí que es Kenjaku contra todos. O sea, se me hace contra el mundo, sí, ¿no? Se me hace injusto.
no de echenle una mano a Kenyaku. Claro. Entonces creo que va a ser un ejército, eso es lo que pienso. Pero bueno, de esta manera, ahora sí regresamos una vez más al bando de los hechiceros y los buenos, los cuales están platicando acerca de la situación, y pues obviamente también saben que la batalla final decisiva va a ser de Gojo contra Sukuna, por lo que dicen, ¿qué es lo que deberíamos decirle a Gojo para mostrar nuestro apoyo? Y Panda dice una frase épica, o sea, con la cual cualquiera se motivaría, y dice que le va a decir, no te mueras, ¿no? Excelente, sí, sí, sí. La verdad es que creo que es bonita frase, claro. ¿No? Es buenos deseos. Qué parte. Poético, ¿no? Exacto. De esta manera observamos que algunos no están tan de acuerdo con esta frase de apoyo, pero bueno, vamos a ver qué es lo que deciden al final. De hecho, Yuta dice que Gojo sí estaría feliz si le dicen algo bonito para motivarlo, sí, claro, antes en la batalla. Entonces, como que se preparan para hablar, y en ese momento vemos bajar a Gojo con una mirada súper fría, súper seria, determinado, sabiendo que en esta batalla se juega todo. La verdad es que a pesar de que muchos confían en Gojo y que él dijo que va a ganar, yo creo que también hay que estar conscientes contra quién está peleando. Sí, sí. Está peleando contra un Sukuna 100% utilizando una de las técnicas más rotas del universo de Jujutsu Kaisen, que es la de 10 sombras, al 100% también. Entonces no está fácil, por eso Gojo sabe que esta es una batalla donde va a tener que dar todo. No estoy muy seguro ya de que esté pensando tanto en salvar a Megumi, pero a lo mejor y sí, vamos, claro, a ver. Pero también si no, pues es llevárselo y matarlo, sí, porque pues sabe que si no lo logra, ya valió, ¿no? Exactamente, o sea, no hay nadie más que pueda hacer algo. Sí. Esa es la batalla que define todo y creo que todo el mundo lo sabe. Entonces va a estar muy bueno. Pero bueno, como comentaba antes, Gojo viene acompañado del director Gakuganji y también de Utahime, los cuales podría ser que lo acompañen a la batalla final, aunque la verdad creo que, no sé si le platicaron lo de Yaga, que por ahí Gakuganji ya sabemos que andaba muy soltado cuando Gojo, sí, estaba sellado haciendo cosas malas, trabajando para otros, pero ahorita sí ya no, ya estoy de tu lado, Gojo, siempre fui tu compadre, ¿no? Exacto. Entonces, no sé qué vaya a pasar por ahí. Me encantaría que de repente Gojo se volteara y le volara la cabeza a ese tipo, porque también no me cae tan bien. Pero vamos a ver, nunca se vio la masacre de los altos mandos, que creo que era algo que queríamos ver. Claro. Pero creo que Gojo está muy concentrado en lo suyo. O sea, dice, primero resuelvo esto, ya después vemos lo demás. De esta manera, una escena que realmente me encantó es que con esta mirada fría, esta tensión que había, vemos que Hakari, Yuta y Maki pues ni se quieren acercar a Gojo, dicen, uy, esas sí, palabras ahí, de apoyo, ahí no entro, ¿no? Como sea, que sí, no se va a poder, pero después llega Itadori bastante relajado y le dice, hey, sensei, como que tu técnica maldita no me deja acercarme, y ya él dice, oh, tranquilo, o sea, primero se sorprende porque creo que sí, Gojo, claro, estaba tenso. Sí. Pero al ver esta tranquilidad de Itadori y esta manera en la que le habla, él quita su técnica maldita y así Itadori puede darle una palmada en la espalda. La verdad es que este es uno de los mejores momentos. Es la hermoso. La paz antes de la tormenta, sí, literalmente. Sí, y creo que es muy bonito, o sea, más que nada porque todavía se profundiza más en la relación que tienen estos dos y nos recuerda, ¿no? Qué bonito. Y es que es terrible porque del equipo principal, el equipo que habían formado con Nobara y Megumi, pues solo ellos dos quedan, claro, ¿no? O sea, solo están ellos dos. ¡Ay! Es verdad. Todavía pueden salvar a Megumi, está la esperanza. Sí. No sé si lo hayan planeado para eso, pero bueno, todavía está la opción. Y continuando con la situación, ya después de ver que Itadori se acercó, sí, pues los demás también deciden acercarse a él y decirle algunas frases de apoyo. Vemos primero a Maki diciendo que consiga una venda para sus ojos, ya que vemos, ay, que Gojo, claro, de hecho, los ha tenido destapados todo el rato. Entonces, pues a final de cuentas, yo creo que Gojo también dice, ahorita no voy a andar con tonterías, voy a pelear con todos. Aunque eso significa que igual ya se acostumbró, ¿no? Porque la razón por la que usaba la venda era porque supuestamente le molestaba mucho mantener, uh-huh, o sea, le costaba mucho mantener la técnica, y esto significa que tiene un mucho mejor control, ¿no? Podría ser. Me encanta. De hecho, ahí está la teoría por ahí de las nuevas técnicas de Gojo, si lo quieren ver a carnal, está muy bueno. Y también Maki le dice que demuestre que no solo es un tipo guapo, o sea, que de verdad, ay, es, sí, el hechicero, sí, más fuerte, ¿no? No nada más una cara bonita. Ese comentario me gustó. También Yuta le dice, oye, tranquilo, si es que no puedes, cambiamos. O sea, Yuta, ay, sí, el macho lo llaman. Dice, si tú no puedes con su cuna, claro, yo estoy aquí. Dice, yo puedo, ¿no? Rica, o sea, rica se la parte. Y por otro lado también, bueno, Hakari no está tan envalentonado, solo le dice, gana Gojo, y pues la verdad es que esta escena es demasiado bonita, la, sí, confianza, sí, que tienen en Gojo, no quiero que pierda, de verdad,
Pero no sé cómo van a meter. Yo creo que un versus de Itadori contra Sukuna es clave. O sea, es Claro, también necesario. tendría que estar dentro de la pelea. No sé si le vayas a dar otro. A lo mejor si sacas a Mahito se lo das a él o Uraume, pero el Itadori contra Sukuna creo que es lo que se debe ver. Más por todo lo que pasó con Megumi, ¿no? Porque fue justamente en su cara el cómo es que él no pudo hacer nada para salvar a su amigo y cómo Sukuna le vio la cara por completo. O sea, creo que tiene que haber una reivindicación de Itadori, al menos por esa parte, enfrentando a Sukuna. Creo que es importante de ver. Pero bueno, a final de cuentas, ante todo este apoyo, pues Gojo simplemente acepta todo esto y dice que sí, que él va a ganar. Y vemos a Sukuna también ya preparado para el combate. Y bueno, parece ser que Jeje no va a perder el tiempo. Y en el próximo Sí. capítulo ya vamos a ver el combate principal que va a ser Sukuna contra Gojo. No sé cuántos capítulos él puede dar a esto. Pero también creo que el resto de hechiceros tiene que tener un versus. Y ya vimos que Kenyaku tiene intenciones de limpiar a los otros Claro. jugadores, ya que hay que recordar que para que los juegos del sacrificio se acaben y se cumpla esto, tienen que morir todos los jugadores. Entonces, ese es el plan de Kenyaku actualmente. Que todavía tiene una regla más para jugar con todo esto, es cierto. Pero a final de cuentas, él va a ir a matar a todos y yo creo que va a llevar un ejército de maldiciones, es lo más probable. De alto nivel, probablemente sean puras especiales las que lleve Sí. ahí. Entonces va a ser una carnicería lo que se viene. La mitad de estos van a morir, o sea, yo creo que sí. Y vamos a ver qué es lo que va a pasar. La verdad es que Jujutsu está increíble Sin duda actualmente. alguna. Pero bueno, con esto hemos terminado los spoilers. Espero que les haya gustado mucho el video. No olviden dejar su like y suscribirse si no lo están. Además de dejarnos en los comentarios cuáles son sus teorías respecto a todo lo que se nos reveló. La verdad está muy interesante y no sé, siento que este capítulo fue muy bonito y trajo como mucha paz antes de que todo empiece, antes de que todo el caos empiece, y por eso lo disfruté. Pero bueno, déjenme ustedes su opinión con respecto al CAP y no olviden compartir el video con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de esos spoilers y posteriormente ver la review del capítulo. Y ahora sí, sin nada más por añadir, bye bye. Adiós.